Campo de batalla. La batalla de Kursk. En julio de 1943, la ciudad rusa de Kursk fue testigo de la mayor batalla de tanques de la historia. El resultado fue crucial a la hora de poner fin al poder ofensivo de Hitler en el frente oriental. Pero en Kursk, el ejército soviético llevaría a las fuerzas alemanas hacia una deliberada batalla de desgaste concebida para debilitar la última fuerza de ataque de Hitler en el este. Los oficiales alemanes veían el peligro, pero el Führer estaba completamente ciego. El 10 de mayo de 1943, el inspector general de las unidades blindadas del ejército alemán, el general Heinz Guderian, tuvo una acalorada discusión con Adolf Hitler acerca de la decisión del líder nazi de atacar Kursk. Se dice que Guderian le preguntó: ¿cuánta gente cree que sabe dónde está Kursk? No supondrá ninguna diferencia para el mundo que la ataquemos o no. ¿Por qué queremos atacar el este este año? A lo que Hitler contestó: tiene razón. Siempre que pienso en ese ataque se me revuelve el estómago. Guderian aconsejó al Führer que se mantuviera a la defensiva, pero Hitler estaba decidido a realizar el ataque. Guderian no era el único en dudar. Casi todos los generales habían aconsejado a Hitler que adoptara una postura defensiva en el frente oriental en 1943. Los últimos dos años les habían pasado factura y las tropas necesitaban descansar y reagruparse. La decisión de Hitler de atacar dañaría gravemente sus fuerzas y anularía cualquier esperanza alemana de recuperar la iniciativa en el frente del este. Al quedar debilitada la fuerza alemana de tanques, la corta pero intensa batalla de Kursk decantaría la balanza de la Segunda Guerra Mundial decisivamente a favor de la Rusia soviética. Preludio de la batalla. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas de Hitler cruzaron la frontera polaca. Eso provocó que dos días después, Gran Bretaña y Francia declarasen oficialmente la guerra a Alemania. Hitler quería evitarlo. No esperaba que los gobiernos occidentales entrasen en guerra por Polonia. Polonia fue vencida en cuestión de semanas y Hitler utilizó la táctica de la Blitzkrieg o guerra a relámpago para controlar todo el país. Antes de seguir avanzando hacia el este, Hitler sabía que tendría que ocuparse de sus enemigos en Europa Occidental. En mayo de 1940, las tropas alemanas llevaron su ofensiva hacia el oeste. La guerra con Occidente fue muy diferente a la guerra con Polonia, ya que las fuerzas a las que se enfrentaban eran modernas y estaban bien equipadas. Sin embargo, los ejércitos británico y francés seguían confiando en tácticas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial y no estaban preparados para la superior destreza y estrategia de los alemanes. En cuestión de semanas, Hitler se hizo con el control de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Los soldados británicos consiguieron escapar a través de Dunkerque, ya que no estaban en posición de resistir.
Confiado tras las decisivas victorias de 1939 y 1940, Hitler siguió adelante con sus planes de invadir la Rusia soviética en 1941. Sentía un gran desprecio por la Unión Soviética y fanfarroneaba que solo tenemos que derribar la puerta y todo el edificio podrido se vendrá abajo. Los logros obtenidos durante la invasión de Rusia en junio de 1941 confirmaron el optimismo hitleriano, mientras el desorganizado y mal dirigido Ejército Rojo se retiraba desordenadamente. Sin embargo, el primer invierno en Rusia mostró a los soldados alemanes una dura prueba de lo que les esperaba. Cansados pero no vencidos, los alemanes consiguieron evitar el colapso total. Durante los siguientes 18 meses, el frente se desplazó varias veces, mientras el control de ciudades y pueblos iba pasando de unas manos a otras. La región del sur, en particular, fue testigo de las mayores y más duras batallas para ambos bandos. Las feroces batallas de Sebastopol, Kiev, Rostov y Stalingrado provocaron la pérdida de muchos hombres y de grandes cantidades de material. En febrero de 1943, la derrota total en Stalingrado supuso un desastre para los alemanes. Pero su adopción de la defensa estratégica les dio tiempo a recuperar la iniciativa en 1944. Hitler era inflexible, quería atacar a toda costa. A mediados de 1943, el centro de atención volvería a situarse en el sur de Rusia, donde los alemanes harían otro intento para ganar una ventaja decisiva. Sería su última gran apuesta en el este. Era la hora señalada para Hitler y sus esperanzas de victoria. Los líderes. Confiado tras las impresionantes victorias sobre Polonia en 1939 y sobre los aliados occidentales en 1940, Hitler seguía aferrado a su objetivo de 1941 de vencer a la Rusia soviética. Sus generales le habían aconsejado esperar, ya que su ejército no era lo bastante fuerte en ese momento y necesitaba más tiempo para prepararse. Sin embargo, Hitler organizó la mayor invasión terrestre de la historia. Como en sus campañas anteriores, esperaba una victoria fulgurante, por lo que se utilizó una vez más la táctica de guerra de movimientos rápidos. Sin embargo, en el invierno de 1941 se hizo evidente que la guerra en Rusia sería difícil y llevaría más tiempo del que se había pensado. Los rusos lanzaron una enorme contraofensiva durante ese primer invierno y casi consiguieron derrotar a los alemanes. Fue el propio Hitler quien dio la orden de resistir y conservar el territorio ganado. El éxito de esa política conservacionista convenció al Führer de que era mejor estratega que sus propios generales, pero cuando quiso repetirla, dicha política resultó desastrosa. La aplastante derrota del Sexto Ejército Alemán en Stalingrado afectó profundamente a Hitler, ya que fue resultado directo de su negativa a permitir la retirada. Planeó entonces la ofensiva de Kursk para recuperar la iniciativa y salvar así su reputación. A diferencia de Hitler, el despiadado militar de la Unión Soviética no tenía experiencia militar. Era un político dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su posición de poder. Stalin fue responsable de las purgas del Ejército Rojo en 1937, lo que dificultó gravemente su capacidad de lucha en las primeras etapas de la invasión alemana. La pérdida de tantos comandantes fue la causa de que el Ejército Rojo no pudiese luchar de forma cohesionada. Aún así, Stalin sabía cómo manipular a la gente y las situaciones para su propio beneficio. Cuando la invasión alemana empezó, consiguió rápidamente que el pueblo le apoyara,
aunque había eliminado a una cantidad innumerable de personas. Hizo alusión a su amor por la madre Rusia. Se aseguró incluso de que el poder de los comisarios políticos en el ejército fuese ilimitado durante esas vitales primeras etapas. En cambio, fue lo bastante astuto como para escuchar a sus generales y aceptar sus consejos en muchas ocasiones. Utilizó la inteligencia de comandantes como Sukov y Koniev, enfrentándolos entre ellos para conseguir el mejor resultado. Era rápido a la hora de otorgarse las medallas de los éxitos y despiadado para que sus tropas y su pueblo no le cuestionaran. Acompañó a su país en la victoria definitiva sobre los invasores nazis. La estrategia para la ofensiva. En la primavera de 1943, el ejército alemán y la población germana seguían conmocionados por la derrota en Stalingrado. Dicha derrota había sido su primer gran revés en la guerra, y la tenacidad de los soldados rusos había quedado claramente demostrada. La defensa rusa acometida inmediatamente después de Stalingrado significaba el peligro real de obligar a retroceder aún más al ejército alemán. La rápida reacción de von Manstein, junto a la eficaz capacidad de lucha de las fuerzas armadas alemanas, finalmente consiguieron detener el ataque ruso. La sorprendente victoria de Kharkov, obtenida contra todo pronóstico, se bautizó como el milagro von Manstein. Los desesperados hombres del ejército del sur habían conseguido contener el avance soviético. Más al norte, el grupo central del ejército había resistido y detenido el progreso ruso cerca de Orel. Entre esas dos zonas, el avance soviético había creado una enorme bolsa con gran cantidad de hombres y material rusos. En medio de ese saliente estaba el pueblo de Kursk. Hitler quería aprovechar la victoria de Kharkov y recuperar la iniciativa en el este. Von Manstein ideó entonces un plan que incluía una acción similar a la de Kharkov, donde el ejército alemán había primero cedido territorio y había contraatacado inmediatamente cuando las líneas de abastecimiento rusas se habían extendido demasiado. Hitler rechazó la fase de retirada previa del plan, pero aprobó el ataque contra Kursk. Esta parte del plan la desarrolló el coronel general Seitzlar, que le dio el nombre en clave de Ciudadela. El plan consistía en avanzar tanto por el norte como por el sur hacia Kursk, para rodear a los soviéticos. Los soviéticos aislados podrían ser luego aniquilados. Pero para que el plan funcionara, el ataque debía lanzarse rápidamente, antes de que los rusos pudieran preparar sus defensas. El plan inicial preveía empezar en mayo, pero varios retrasos obligaron a esperar hasta julio. Para entonces, los rusos habían preparado posiciones defensivas que supondrían un gran obstáculo para los alemanes. Estrategia de defensa. La victoria rusa en Stalingrado había demostrado que el poderoso ejército alemán podía ser derrotado. Los aparentemente ilimitados recursos en Rusia, tanto en hombres como en maquinaria, podían y serían sacrificados hasta conseguir el objetivo final. La ofensiva rusa lanzada tras Stalingrado debía aprovechar los éxitos más recientes, pero lo que no se esperaban era que los soldados alemanes tuviesen la capacidad de recuperarse con rapidez.
Los rusos sufrieron una derrota sorpresiva en Kharkov en marzo de 1943, apenas un mes después de la rendición de Stalingrado. Stalin quería avanzar más, pero Zhukov y los demás generales le convencieron de que una postura defensiva sería más oportuna en ese momento de la guerra. Los rusos además conocían buena parte de los planes alemanes, ya que habían estado recibiendo información de la red de espionaje Lucy. Esa fuente recibía sus mensajes desde Bletchley Park, en Inglaterra. Los científicos que trabajaban en ese lugar ultrasecreto habían conseguido descifrar el código Enigma alemán al principio de la guerra y desde entonces habían estado observando los acontecimientos. Pasaban información a los soviéticos mediante una intrincada red de contactos en Suiza. Aunque los rusos nunca supieron cuál era la auténtica fuente de la información, empezaron a confiar en su precisión. Así pues, recibieron las fechas de los ataques alemanes por adelantado y tuvieron tiempo de prepararse. Se construyeron grandes cinturones defensivos con el único propósito de acabar con los blindados y las tropas alemanas. Zhukov, el gran estratega, también reunió a las reservas que se desplegarían en el momento adecuado. Todos estos preparativos iban a suponer el inicio de la derrota de Alemania en el este. Los comandantes rusos. Georgi Zhukov comenzó su carrera militar en el ejército zarista durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, cambió de bando durante la guerra y se unió a los comunistas en la Revolución de 1917. Ocupó varios puestos tras la guerra y se convirtió en un experto en la utilización del blindaje. Consiguió escapar de las purgas de 1937 que tantas vidas costaron. Su primer éxito lo logró contra Japón en Kalkin Gol durante 1939 y jugó un importante papel en el éxito de la defensa de Leningrado. Recibió la responsabilidad de defender Stalingrado a finales de 1942, momento en que planeó y llevó a cabo la primera gran victoria sobre el ejército alemán. Zhukov era un hombre irritable que detestaba a aquellos que fracasaban en su deber. Konstantin Rokossovsky fue uno de los consejeros soviéticos durante la Guerra Civil Española y se vio atrapado por las purgas de 1937. Escapó de la muerte, pero pasó algún tiempo en la cárcel. Fue recuperado para el servicio activo para ayudar en la defensa de Moscú en 1941. Además, estuvo al mando del frente del Don durante la batalla de Stalingrado y al mando del frente central durante la batalla de Kursk. Pavel Rodmistrov también fue uno de los primeros defensores de la guerra con tanques. Al principio, estuvo al mando del séptimo grupo de tanques rusos y participó en la lucha de Rostov y Stalingrado, donde desarrolló sus ideas tácticas. Fue Rodmistrov el que sugirió el uso de una formación únicamente de blindados. Esa táctica fue adoptada y él se hizo con el mando del quinto ejército de tanques de guardia. Era un comandante muy hábil, tenía el aspecto de un tranquilo profesor de escuela, pero la inteligencia y la decisión de un excelente estratega militar. Iván Koniev nació en 1897 y sirvió al zar durante la Primera Guerra Mundial como oficial. En 1917 se había pasado al comunismo y se había unido a la Revolución Rusa como comisario político. Después se alistó en el Ejército Rojo y se licenció con éxito en la Academia Militar Frunz. En agosto de 1941 estuvo en el Distrito Militar Transcaucásico, en el sector Smolensk. En octubre de 1941 se convirtió en comandante del frente de Kalinin y ayudó a detener el avance alemán hacia Moscú. Koniev se ganó la fama de ser un comandante agresivo y muy competente, solo por debajo de Zhukov.
Era el hombre perfecto para dirigir el frente durante la ofensiva de Kursk. Los comandantes alemanes. Kurt Seissler fue soldado de infantería durante la Primera Guerra Mundial y continuó su carrera militar durante el período de entreguerras. En 1934 fue transferido a la recién creada sección de tanques, uno de los cambios aportados por Hitler. En 1939 fue ascendido a coronel. Sus puntos fuertes eran la organización y la guerra mecanizada. Tuvo varios cargos durante los primeros dos años de guerra. En 1942 estuvo en el frente occidental a las órdenes de von Manstein. Jugó un papel significativo en la derrota aliada de Dieppe de ese mismo año, lo que llamó la atención de Hitler. Un mes después de Dieppe, le ascendieron a general y se convirtió en jefe del Estado Mayor. Su manera de tratar a los generales de mayor edad a veces le causaba problemas, ya que siempre decía lo que pensaba. Incluso llegó a discutir con Hitler en varias ocasiones. Intentó en vano que este mostrase sentido común en Stalingrado. Seissler fue también quien diseñó los planes para la ofensiva de Kursk y sus ataques periféricos. Aunque algunos de los otros generales expresaron sus dudas, Seissler presentó el plan con tal entusiasmo que finalmente fue aprobado por Hitler. Sus consecuencias serían desastrosas para Alemania. Erich von Manstein, comandante del Grupo Sur del Ejército, fue uno de los comandantes alemanes más brillantes de la Segunda Guerra Mundial. Su experiencia militar se remontaba a la Gran Guerra, donde había luchado tanto en el frente oriental como en el occidental. Antes del final de la guerra, fue ascendido a capitán. Cuando Hitler se hizo con el poder en 1933, von Manstein era teniente coronel del Estado Mayor. Le ascendieron varias veces hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, en la que tuvo el rango de teniente general. Antes de que empezara la guerra, fue quien sugirió una máquina de asalto que se acabaría conociendo como Sturmgruset. Un arma que jugaría un papel muy importante en la guerra. Participó activamente en la planificación de las diferentes campañas de apertura. El exitoso plan de ataque en el oeste en 1940 también fue idea de von Manstein, aunque Hitler se la adjudicó a sí mismo. Von Manstein tenía un don para adivinar las intenciones del enemigo y en intuir sus debilidades. Tuvo varias misiones de campo desde el inicio de la guerra con Rusia en 1941 y sus éxitos incluyeron la derrota de la fortaleza de Sebastopol. Sin embargo, cuanto más duraba la guerra en Rusia, más diferían Hitler y von Manstein sobre su ejecución. Hitler estaba obsesionado en conservar las posiciones hasta el último soldado y von Manstein intentó en vano cambiar dicho razonamiento. A principios de julio de 1943, von Manstein estaba al mando del Grupo Sur del Ejército, que jugó un papel muy importante en la ejecución del Plan Ciudadela. Hermann Höth nació el 12 de abril de 1895 y luchó en la Primera Guerra Mundial. Siguió en el ejército y en 1936 ya era comandante de división. Dirigió el 15º Cuerpo Panzer durante la invasión de Polonia y el 27 de octubre de 1939 recibió la Cruz de Caballero por sus servicios. Höth estuvo al mando del 15º Cuerpo Panzer durante la exitosa campaña francesa de 1940. Después dirigió el 3er Grupo Panzer, que más tarde se llamaría 3er Ejército Panzer, hacia Leningrado y Moscú, donde casi consiguió sus objetivos. En 1942, Höth era el comandante del 4º Ejército Panzer y participó en las luchas de Stalingrado. Su misión era sacar de la ciudad al 6º Ejército, que estaba atrapado, pero realizar esa tarea era prácticamente imposible y no lo logró. Höth y su 4º Ejército Panzer estarían en el corazón de la batalla de Kursk. El grupo central del ejército de von Kluge también jugó un papel importante en los planes de Kursk.
Al norte del saliente, dicho grupo del ejército lucharía en el noveno ejército, formando una de las dos grandes pinzas diseñadas para destruir el saliente soviético. Walter Model también tuvo su primera experiencia militar como capitán durante la Primera Guerra Mundial. Igual que von Manstein, había luchado con el ejército alemán de entreguerras en varios puestos, de oficial y de campo, incluido un tiempo como profesor de estrategia e historia. Continuó ejerciendo varios cargos durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial y a mediados de 1940 asumió el rango de teniente general cuando le dieron el mando de la Tercera División Panzer. Aunque era un militar de infantería, rápidamente se encargó de explotar el potencial de la guerra con tanques. Model visitaba constantemente el frente y siempre se interesaba por el bienestar de sus hombres. Su división participó en el titánico rodeo de Kiev y también en los ataques sobre Moscú. Creía firmemente en el concepto de la guerra relámpago y sus éxitos no pasaron desapercibidos para Hitler. A principios de 1942 estaba al mando del noveno ejército con rango de coronel general. Le asignaron la misión de atacar la sección de Roslav en el sur de Rusia. Estas sangrientas batallas durarían casi un año. En la primavera de 1943, su noveno ejército estaba bien situado para tomar parte en la ofensiva de Kursk. Hitler sabía lo crucial que era esa batalla y puso mucha confianza en los nuevos tanques desarrollados para la ofensiva. El general Heinz Guderian fue nombrado inspector general de las Fuerzas Armadas, especialmente para la batalla de Kursk. El Ejército Rojo. Las purgas de Stalin en 1937 en el ejército habían dejado una fuerza débil y mal dirigida. Sin embargo, a principios de 1941, el ejército estaba inmerso en una plena reorganización. Cuando los alemanes atacaron en junio de ese año, cogieron desprevenido al Ejército Rojo. El primer avance de los alemanes se hizo por los campos rusos. En muchos casos, los alemanes se encontraron progresando hacia el este y defendiendo el oeste cuando se encontraban con rusos que se retiraban. Parecía que no existía una organización o un control sobre los soldados rusos durante esas primeras etapas. Sin embargo, cuando llegó el invierno, aparecieron los primeros indicios de que Hitler no se saldría con la suya. Mejor adaptado al clima y al terreno, el ejército ruso lanzó rápidamente su primera ofensiva, que casi consiguió aplastar al ejército alemán. El principal problema del Ejército Rojo era la constante intervención de los comisarios políticos que infundían miedo a los soldados. A menudo, los comandantes se mostraban reacios a tomar decisiones importantes sin instrucciones de los niveles más altos. Eso afectaba directamente el curso de la lucha y pudo contribuir a alguna de las derrotas del Ejército Rojo. Los soldados rusos también debían enfrentarse a las nuevas tácticas usadas por los alemanes. Además, el ejército soviético sufría muchos problemas de suministro. La pérdida de zonas industriales clave, así como la reubicación de fábricas más al este, afectaron la producción. Con el transcurso de la guerra, el ejército ruso se fue equipando mejor y fue más capaz de enfrentarse a las superiores tácticas del ejército alemán. El incremento de hombres y de material del Ejército Rojo empezó a dar la vuelta a la situación a mediados de 1943. Thank you.
Las armas. El soldado ruso solo contaba con el apoyo de pocos tanques y aviones, y no con el despliegue de los diferentes tipos de vehículos del ejército alemán. El tanque más utilizado por los rusos era el T-34. Este hizo su aparición en el campo de batalla en 1941, poco después de que los alemanes penetrasen por la frontera rusa. Los alemanes no conocían el T-34, pero aprendieron a respetarlo. Su diseño, que no cambió demasiado durante la guerra, era simple pero práctico. Tenía un excelente blindaje inclinado, de 45 milímetros de grosor, que aumentaba sus cualidades protectoras. Contaba con cadenas anchas, perfectas para el terreno en invierno. El armamento de la versión utilizada en Kursk consistía en un cañón principal de 76 milímetros y tres ametralladoras de 7,62 milímetros. Poseía un fiable motor diésel y alcanzaba una velocidad máxima de 53 km por hora. Pesaba 26 toneladas y su tripulación era de 5 hombres. La torreta debía moverse a mano, y su sistema de comunicaciones era rudimentario. Junto al T-34 estaba el KV-1. Más pesado, de 43 toneladas y una tripulación de 5 hombres. El motor diésel alcanzaba una velocidad máxima de 35 km por hora. Su blindaje era de 110 milímetros y, como el T-34, su cañón principal era de 76 milímetros y tres ametralladoras de 7,62 milímetros. Tenía una buena reserva de munición y una suspensión excelente. Pero la torreta estaba mal diseñada y el avistamiento de armas era muy complejo. Además, la tripulación estaba mal entrenada, lo que contribuyó a que el KV-1 no tuviera el impacto del T-34. Kursk es famoso por su gran batalla de tanques, pero la guerra en el cielo fue igual de feroz. Igual que los tanques, los rusos usaron en sus aviones diseños simples, prácticos y producidos a gran escala. El IL-2 era uno de ellos. Tendría una gran participación en Kursk. Se fabricaron más de 36.000 antes del final de la guerra. El IL-2 era un avión de ataque terrestre. Realizaba vuelos a baja altitud. Su velocidad máxima era de 400 km por hora. Poseía dos cañones de 37 milímetros, dos ametralladoras de 7,62 milímetros y otra ametralladora trasera. Podía cargar 600 kilos de bombas. Como estaba diseñado para ataques de baja altitud, se incluía más blindaje de protección. Las zonas protegidas eran la parte inferior, la cabina y los depósitos de combustible. Desde su introducción en 1941, participó en casi todas las batallas del Frente Oriental. Aunque los pilotos del Ejército Rojo no eran tan hábiles como los de la Luftwaffe, este avión jugó un papel decisivo en la derrota del Tercer Reich. El soldado ruso. La propaganda militar nazi había descrito a los rusos como infrahumanos. Avanzaban por Rusia convencidos de que se enfrentaban a un ejército incapaz, mal dirigido y pésimamente equipado. Los primeros 6 meses de guerra evidenciaron que los alemanes estaban en lo cierto. Pero a principios de 1942, el Ejército Rojo empezó a mostrar sus auténticas habilidades. Podían enfrentarse a los cambios extremos del tiempo. Resistían con raciones mínimas aprovechando los recursos naturales. Sus excelentes habilidades defensivas hicieron pagar un alto precio a los alemanes.
disponían de un equipo sencillo, pero muy efectivo, diseñado para las duras condiciones climatológicas. El talón de Aquiles ruso era su pésimo liderazgo y su miedo a los comisarios. Las tácticas que empleaban no tenían en cuenta el coste en vidas, y los escuadrones penados, junto a las ejecuciones sumarias, se utilizaban para conseguir sus objetivos. La motivación de muchos de los hombres era su amor por la madre Rusia. A pesar de las privaciones y exigencias que sufrían, su resistencia y decisión les conducirían a la victoria. El ejército alemán. El ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue el más eficiente de la era moderna. Excelentemente dirigido por líderes como Guderian, Rommel, Model o von Manstein, consiguió una victoria tras otra durante los primeros años de la guerra. El ejército era profesional y muy agresivo. El duro entrenamiento hizo que la Wehrmacht utilizara nuevas tácticas con resultados devastadores. Esas tácticas les ayudaban a derrotar enemigos numéricamente superiores y a lograr objetivos prácticamente imposibles. Durante 2 años, sus tácticas y su entrenamiento les llevarían desde Polonia a las costas de Francia y también hasta las orillas del Volga en Stalingrado, venciendo a todos los enemigos. Uno de sus problemas eran las incesantes luchas internas en el alto mando de la Wehrmacht. A menudo eso significaba objetivos poco claros, particularmente en la guerra contra Rusia. Sin duda, la dirección de un dictador como Hitler, cuya experiencia militar era limitada, repercutió negativamente sobre el resultado final de la guerra. El ejército alemán era maestro en el contraataque e igual de eficaz en el ataque y la defensa, lo que lo convertían en un poderoso oponente. A pesar de un menguante suministro y de un aumento de las dificultades, seguían firmes y concentrados en sus misiones. La derrota de Stalingrado les había afectado, pero su rápida recuperación y su sorprendente victoria en Kharkov fueron una muestra de sus capacidades. Contrariamente a lo que se creía, a principios de julio de 1943, el ejército alemán estaba lejos de ser derrotado. Las armas. La llegada del formidable T-34 hizo que los alemanes recuperasen algunos de los planes para la guerra de los tanques pesados. El resultado fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. El Panzermark V o Panzer pesaba 45 toneladas. Tenía una tripulación de 5 hombres, protegida por un blindaje inclinado de 120 milímetros. Estaba armado con el excelente cañón de 70 milímetros, el L-70, y 2 ametralladoras de apoyo MG-34 de 7,92 milímetros. Alcanzaba una velocidad máxima de 48 kilómetros por hora. Se fabricó apresuradamente para la ofensiva de Kursk. Hitler tenía puestas muchas esperanzas en el Panzer. Retrasó el inicio de la batalla para dar tiempo a terminar la producción.
Los primeros modelos tuvieron muchos problemas mecánicos en Kursk. Pero cuando se solucionaron, el Panzer se convirtió en una excelente arma. El Panzer Mark VI, más conocido como Tiger I, se diseñó para que los alemanes fueran por delante de los rusos. El resultado fue una máquina que pesaba 55 toneladas. Su tripulación de 5 hombres estaba protegida por un blindaje de 110 milímetros. A diferencia del Panzer, el Tiger I utilizaba un blindaje plano, menos efectivo que el inclinado, pero tan grueso que era prácticamente invulnerable ante cualquier arma. El principal armamento del Tiger era un impresionante cañón de 88 milímetros capaz de destruir cualquier cosa a una distancia de 2.000 metros. Le apoyaban dos ametralladoras MG-34. El motor de 21 litros permitía una velocidad máxima de 38 kilómetros por hora. El primer despliegue a gran escala del Tiger fue en Kursk, donde se utilizaron un centenar. Se situaron principalmente en las formaciones de élite de la Waffen-SS y de la división Gross-Deutschland. El Tiger se ganaría una aterradora reputación y ayudó a los alemanes a aplastar las defensas rusas durante la Operación Ciudadela. Este tanque apareció cuando el diseño de Ferdinand Porsche para el Tiger I fue rechazado. La empresa Porsche confiaba tanto en su diseño que habían empezado a producir su versión, pero la producción se detuvo con la decisión de Hitler. Los que ya se habían construido fueron utilizados. Hitler también había ordenado el diseño de un arma sobre la que pudiese montarse la versión L-71 del cañón de 88 milímetros. El Tiger I era incapaz de hacerlo. Se escogieron chasis del Porsche 90 y el resultado fue el tanque Ferdinand, que pesaba 68 toneladas y una tripulación de 6 hombres. El blindaje tenía 200 milímetros de acero, pero la velocidad máxima era de apenas 20 kilómetros por hora. El Ferdinand se produjo con demasiada rapidez, con graves consecuencias para la tripulación y la infantería que dependía de ellos durante la lucha. En su diseño no se tuvo en cuenta la necesidad de una ametralladora de corto alcance. La amortiguación no era la adecuada para el peso del tanque y el vehículo se atascaba fácilmente. Estos errores contribuyeron a que en el campo de batalla el Ferdinand fuese un fracaso. 40 de los 80 tanques que tomaron parte en la batalla se perdieron durante los 3 primeros días. Otro aparato se dio a conocer durante la ofensiva de Kursk. El bombardero en picado Stuka fue muy importante en las primeras victorias del ejército alemán, convirtiéndose en un arma psicológica que inspiraba terror en cada uno de sus ataques. Sin embargo, este lento avión quedó rápidamente obsoleto ante los aviones enemigos más rápidos. El Stuka había sufrido modificaciones desde su aparición en 1937. La versión estándar, a principios de 1943, alcanzaba una velocidad de 410 km por hora. Tenía dos ametralladoras de 7,92 mm en las alas y una ametralladora trasera. Podía transportar 1.800 kilos de bombas. El Stuka se utilizó mucho y en marzo de 1943 se probó una nueva versión antitanque. Se colocaron dos cañones Flak de 37 milímetros en la parte inferior en lugar de la carga de bombas. Pronto se descubrió que este arma era muy eficaz destruyendo tanques enemigos, aunque los pilotos tenían que descender en picado y acercarse mucho, lo que les hacía vulnerables a las baterías antiaéreas.
El uso de esta nueva arma fue responsabilidad de algunos de los mejores pilotos alemanes. Entre ellos estaba Hans-Ulrich Rudel, que había recibido la mayor condecoración alemana al valor. Rudel y los pilotos como él supieron utilizar bien el nuevo modelo de avión y rápidamente empezaron a sumar una buena cantidad de tanques enemigos destruidos. El soldado alemán. Las restricciones impuestas sobre Alemania tras la Primera Guerra Mundial incluían un límite de su ejército. Aunque fuera dolorosa, esta restricción tendría notables beneficios cuando nuevamente estallara la guerra. El proceso de selección había sido riguroso y fueron elegidos los mejores candidatos. Cuando la situación política cambió y el ejército creció, esos hombres ascendieron de rango y enseñaron sus habilidades a los demás. Otro resultado de las restricciones fue que incluso el soldado más novato se entrenaba para poder ocupar el lugar de su superior. Con la dirección de excelentes estrategas militares y un buen equipo, el ejército alemán de 1939 resultaba un enemigo formidable. Se estrenó en Polonia en septiembre de ese año y desplegó sus habilidades librando campañas rápidas y decisivas durante los siguientes 18 meses. El soldado alemán que cruzó la frontera rusa en junio de 1941 era un hombre bien entrenado, con experiencia en la batalla. Decidido y profesional, el soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial demostraría sus habilidades de forma continua. Visión de batalla. En abril de 1943, el ejército alemán necesitaba recuperarse tras su victoria en Kharkov. El ejército ruso corría el riesgo de agotar sus líneas de abastecimiento. Esos dos factores proporcionaron un período de relativa tranquilidad en la zona de Kursk. Pero cuando las intenciones alemanas se hicieron evidentes, los rusos iniciaron un programa de medidas defensivas diseñadas para destruir los blindados alemanes. Miles de cañones antitanque se situaron en líneas defensivas a gran profundidad y se almacenaron millones de minas antitanque. Ambos bandos se prepararon para el enfrentamiento durante mayo y junio de 1943. Había grandes expectativas, ya que creían que podrían conseguir una victoria decisiva. Pero los comandantes de ambos ejércitos se mostraban cautos. Entendían la importancia de dicho enfrentamiento y sabían que el resultado afectaría el curso de la guerra. Campo de batalla. La batalla de Kursk, segunda parte. Los ejércitos que se enfrentaron en Kursk a finales de la primavera de 1943 sabían la importancia de una victoria. El fin de la ofensiva rusa de marzo había llevado la tregua al sector sur del frente ruso, una zona de terribles y salvajes luchas durante más de 6 meses. Cuando las intenciones alemanas de atacar fueron evidentes, empezó un intenso período de preparación. El fin del avance alemán en Stalingrado afectó mucho a su moral, pero una asombrosa victoria en Kharkov en marzo de 1943 ayudó a devolver la confianza. Los rusos querían aprovechar su victoria en Stalingrado y confiaban en derrotar a las fuerzas alemanas. Sus planes sufrieron un revés en Kharkov.
Y tras esa intensa batalla, ambos recuperaron el aliento y se prepararon para la siguiente fase. La tregua que se había declarado permitió que se concibieran planes y se empezasen preparativos. Ni los rusos ni los alemanes disponían de recursos ilimitados, y era imperativo que uno de ellos se alzase con una victoria clara. Hitler y Stalin, Zhukov y Manstein, sabían lo crítica de la situación y empezaron a ejecutar los planes. Tiempo de preparación. El brillante estratega Zhukov dirigía a los rusos. Tomó las medidas necesarias para vencer a los alemanes. Estaba familiarizado con las tácticas de los invasores y jugó un papel decisivo en los reveses que habían sufrido. Se había escogido una estrategia defensiva y los primeros pasos fueron para preparar esas posiciones desde las que el Ejército Rojo podría detener y destruir a las fuerzas alemanas. La única manera de que el Ejército Rojo pudiera conseguirlo sería con la ayuda de la población civil. En la retaguardia se reparaban las instalaciones dañadas o destruidas de los pueblos recientemente liberados. Centrándose en la necesidad de trasladar los suministros, se arreglaron puentes, carreteras y líneas de ferrocarril. La principal línea ferroviaria desde el este hasta Kursk era un hervidero. Cerca de la línea del frente empezó la consolidación de los cinturones defensivos que debían detener a los alemanes. Los rusos prepararon 5 líneas defensivas principales. Las 2 primeras corrían alrededor del perímetro del frente con una profundidad de entre 15 y 20 kilómetros, quedando cercanas la una de la otra. El resto de las líneas estaban más separadas, con una profundidad de 240 kilómetros. Zhukov no quería correr ningún riesgo. Dentro de esas líneas empezó la construcción de posiciones individuales para detener los ataques de los blindados alemanes. Se enviaron centenares de miles de minas antitanque y antipersona. Baratas, fáciles de fabricar y muy eficaces, se colocaron en grandes cantidades. 5.000 minas por kilómetro y medio de frente. Otras medidas, como las zanjas antitanque y las alambradas, se utilizaron profusamente. La intención era atraer, detener y después destruir al invasor. Una excelente demostración de lo que se podía conseguir con el uso eficaz de las habilidades y los materiales disponibles. Aunque el plan Ciudadela se había aprobado a principios de mayo, la fecha de inicio se fue retrasando. La voluntad de Hitler de no dejar nada al azar hizo que se pospusiera. Fueron varios los factores que lo causaron. Uno era la producción de los nuevos tanques Panzer. Estos retrasos ayudaban a la preparación de las defensas rusas, muy evidentes para los aviones de reconocimiento alemanes que sobrevolaron y fotografiaron la zona. Al mismo tiempo, la eficiente red de espionaje Lucy seguía dando a los rusos información precisa sobre dónde y cuándo atacarían los alemanes. Las fuerzas aéreas. La fase aérea de la batalla tendría una importancia similar a los combates en tierra. El número de aviones fue enorme.
2.000 aviones alemanes contra 3.000 soviéticos. La aviación rusa había ido mejorando constantemente desde la invasión alemana de 1941, y en ese momento de la guerra era una fuerza bien equipada y organizada. Había conseguido una importante superioridad numérica sobre la Luftwaffe. Antes de la batalla, la Luftwaffe realizó muchas misiones. En junio destruyeron más de 300 aviones rusos. Su objetivo era hacerse con Orel. A medida que la batalla avanzaba, la Luftwaffe estaba más involucrada. El 9 de julio, la primera división aérea atacó un blindado ruso cerca de la vía ferroviaria de Orel a Briansk y consiguió frustrar ese peligroso movimiento. Cuando al fin se terminó, dejó centenares de tanques soviéticos destruidos. Al sur, la Luftwaffe también ayudó al avance de los Panzer y consiguió evitar un desastre en más de una ocasión. Cuatro de las principales divisiones aéreas rusas estaban en Kursk. La 16ª División Aérea era responsable del sector norte y la segunda cubría a la infantería en el sur. Cerca estaba la 17ª División Aérea, con la 15ª más atrás. Los aviones rusos disponibles se repartían equitativamente en tres grupos: 1.000 bombarderos, 1.000 aviones de ataque terrestre y 1.000 cazas estaban disponibles. Frente a los rusos había dos grupos aéreos alemanes. El 6º Luftflotte estaba destinado con las fuerzas de Model en el grupo central del ejército en el norte, mientras que el 4º Luftflotte estaba cerca del 4º Ejército de Hoth, al sur. La disposición de los aviones alemanes produjo una relación de dos bombarderos por cada caza. Al igual que las Fuerzas Armadas alemanas, la Luftwaffe había sufrido grandes pérdidas durante los dos años anteriores. La superioridad rusa también frustró los intentos alemanes por conservar el control. Orden de batalla. El Ejército Rojo. Bajo el paraguas aéreo protector, los soldados rusos y las tripulaciones de los tanques estaban atareados con los preparativos. Sukhov llevó grandes cantidades de hombres y material a la zona, dando gran importancia a la artillería. Se usarían más de 20.000 piezas de artillería. Como las minas, las piezas de artillería eran más fáciles y baratas de fabricar que los tanques. Los efectivos rusos que entraron en Kursk fueron más de 1.300.000 hombres. Al norte del saliente estaba el frente central, bajo el mando del general Rokossovsky. Al sur se hallaba el frente Voronés, al mando del general Batutin. En reserva, detrás del saliente, estaba el frente Step, bajo el mando del general Koniev. El grueso del ejército se situó erróneamente en el sector norte, porque los rusos creían que allí tendría lugar el ataque más duro.
Esto causó problemas a Sukhov durante las primeras etapas de la batalla. Orden de batalla. La Wehrmacht. Se destinaron 900.000 soldados alemanes a la batalla de Kursk. No solo estaban en inferioridad numérica desde el principio, sino que también tenían el peso de tener que tomar la ofensiva. Las fuerzas alemanas eran supervisadas personalmente por Hitler. Desde el grupo central, el Noveno Ejército al norte, al mando del mariscal de campo Model, tenía 5 corps a su disposición. En el sector del Grupo Sur estaba el Cuarto Ejército Panzer del general Hoth. A la derecha estaba el destacamento de Kempf. La disposición de los Panzer reflejaba el énfasis que el plan de ataque alemán otorgaba al sur. Habían 90 tanques Tiger y más de 100 nuevos Panzer. Era la mayor concentración de tanques de nueva generación y se esperaba mucho de ellos. El plan de ataque era simple. Debían cruzar las defensas rusas y reunirse detrás de Kursk. Pero faltaba un factor, una fuerza de reserva eficaz, algo que era imposible para los alemanes en ese momento. Los rusos recibían información de la red de espionaje Lucy, pero era a nivel general y no les daba detalles sobre los cambios en el frente. El tamaño de los ejércitos que se enfrentaban hacía que fuese imposible camuflarlos eficazmente. La cada vez mayor aviación alemana se utilizó con buenos resultados, realizando gran cantidad de vuelos de reconocimiento. Los alemanes habían fotografiado el futuro campo de batalla durante los preparativos previos a la fecha de inicio. Las principales medidas defensivas de los rusos se veían desde el aire, pero las localizaciones exactas de los cañones seguían estando ocultas. Además, se construyeron posiciones falsas para engañar al enemigo. Los alemanes estaban confiados y no alteraron su decisión de atacar. Los rusos utilizaron la información de los prisioneros. Se llevaron a cabo batidas para hacer prisioneros que les diesen información. Los alemanes también usaban esos métodos. Antes de cualquier operación importante, el uso de la radio entre las unidades enemigas se incrementaba y se intentaba interceptar las emisiones. Era imposible saber con seguridad las intenciones del enemigo, pero interceptando las ondas se podía obtener una información más clara de sus planes. La batalla por el norte. El 5 de julio de 1943, todo estaba preparado. Hombres, tanques, munición, armas y aviones estaban en posición. Todos, desde la infantería hasta los comandantes de los ejércitos, estaban impacientes y nerviosos. La fiable información recibida por los rusos apuntaba la fecha y la hora del ataque alemán, que fue confirmado por los prisioneros alemanes. Sukhov planeó un gran ataque preventivo de la artillería contra las posiciones alemanas. El objetivo era alcanzar a los alemanes cuando empezasen a reunirse y asestarles un golpe psicológico antes de disparar una sola bala.
En la zona central del frente, la artillería rusa abrió fuego y durante una hora, centenares de cañones dispararon sobre las posiciones enemigas. Al norte, las fuerzas de Model se recuperaron del ataque ruso y respondieron con su propia artillería. En la zona norte de Kursk, el ruido, los destellos, la muerte y la destrucción fueron brutales. Las pérdidas sufridas por ambos bandos no fueron tan graves como se esperaba. La dificultad estribaba en que los ataques de artillería sobre el enemigo se realizaban en la oscuridad y no se conocían las posiciones en detalle. Los efectos del ataque no se veían ni desde tierra ni desde el aire, lo que significaba que no podían tomarse medidas correctivas. Zhukov se había arriesgado al ordenar el ataque de artillería y pronto descubrió los malos resultados. Mientras continuaba el fuego, llegaron escuadrones de la sexta Luftflotte para iniciar ataques sobre las supuestas posiciones rusas. Entre las explosiones de proyectiles, la infantería y los panzer alemanes avanzaron hacia las líneas enemigas. Inmediatamente, las tropas de Model entraron en la trampa preparada por los rusos. El lento ritmo del ataque alemán ayudó a los rusos a infligir muchas pérdidas a sus enemigos. Model descubrió rápidamente que los rusos eran como un muro en su avance. Hizo que sus tropas se adelantasen e intentaran descubrir un punto débil en las líneas rusas. El plan alemán usaba la vía ferroviaria de Orel a Kursk como línea de avance y Poniri como objetivo principal. Pero esto cambió cuando quedó clara la magnitud de la defensa rusa y el énfasis de la batalla se dirigió hacia Olkovatka, más al oeste. El primer día solo se había conseguido un avance de 10 kilómetros. La marcha hacia Olkovatka continuó durante el segundo día. Las defensas enemigas cerca de Poniri en el flanco izquierdo eran demasiado potentes y los alemanes no consiguieron romperlas. Model tuvo que avanzar en la dirección que le fue posible. Las reservas rusas se habían desplazado hacia esa zona la noche del 5 de julio y empezaron a participar el día 6. Cuando amaneció en la zona norte, ambos bandos intentaron conseguir sus objetivos. Los alemanes involucraron totalmente en la batalla a los tanques Tiger de la Sperreabteilung 505. Atacaron las defensas rusas
y al creciente número de fuerzas soviéticas. Pero progresaron poco, ya que las medidas defensivas utilizadas por Rokossovsky estaban bien planeadas. Tuvieron que enfrentarse a los T-34, a los cañones y a las armas antitanque. Poco a poco, las bajas de tanques Tiger fueron aumentando, lo que redujo su eficacia y, aún más importante, su influencia en la batalla. Los aviones rusos también hacían notar su presencia atacando objetivos alemanes. Los pilotos alemanes y rusos se enfrentaban por el control de los cielos del sector norte. El muro defensivo soviético en el norte del saliente frenó el avance de Model hasta casi detenerlo. Estos retrasos mantuvieron a las fuerzas en una zona relativamente pequeña, ayudando así a los rusos a planear contramedidas eficaces. Pero no lo tuvieron fácil. Los alemanes lucharon bien. La sexta Luftflotte hizo innumerables incursiones sobre la parte norte y ayudó a infligir importantes pérdidas en las fuerzas rusas que se acercaban. La infantería alemana se desplazó lentamente hacia Olkovatka, mientras las fuerzas de Rokossovsky se adelantaban para interceptarlas. Model consiguió hacerse con el control de Poniri en el flanco izquierdo y con Teploye en el derecho. Estos avances fueron el punto más distante al que llegaron las fuerzas del noveno ejército de Model en el sector norte. Las defensas rusas y sus hombres supusieron una barrera que Model no pudo penetrar. Estaba claro que las fuerzas disponibles de Model eran insuficientes para cruzar el frente ruso. Los nuevos Ferdinand habían demostrado ser ineficaces en la batalla. Un error de diseño impedía que los nuevos tanques pudiesen llevar ametralladoras de apoyo. Cuando estos se separaban de la infantería y se quedaban atascados, las tropas enemigas podían aproximarse fácilmente a inutilizarlos. Los Tiger tampoco eran adecuados para el corto alcance, donde los grandes cañones no se podían usar de forma eficaz. La lucha se intensificó mientras ambos bandos buscaban ventaja, pero ninguno la consiguió. La zona entró en un punto muerto durante los días siguientes. La distancia cubierta por el noveno ejército de Model en el sector norte de Kursk fue de solo 20 kilómetros. Aunque se consiguiera capturar Kursk, no sería suficiente para vencer a los rusos. Las fuerzas de Model estaban en un territorio a 64 kilómetros de su objetivo. Si Kursk debía caer en manos de los hombres de Hoth, un hueco de ese tamaño permitiría a los rusos enviar refuerzos a voluntad. Incapaz de participar más activamente en la batalla, Model se contentó con resistir en las zonas que ya había capturado. La batalla por el sur. Las fuerzas alemanas del norte se habían estancado. Pero el foco real de esta batalla estaba en el sur. En este sector, el cuarto ejército de Hoth disponía de la mayor concentración de tanques
al mando de las mejores divisiones alemanas. El 4 de julio de 1943, el cuarto ejército panzer de Hoth tuvo un comienzo muy diferente. Hoth decidió adelantar la fecha planeada de ataque. Los aviones del cuarto Luftflotte empezaron su ofensiva, a lo que siguió un ataque de artillería alemán. Cuando cesó la carga, la infantería y los tanques avanzaron durante el día y la línea del frente retrocedió a favor de los alemanes. La lucha fue intensa y en algunas zonas los objetivos no volvieron a tomarse hasta el anochecer. Esa fue la primera de una serie de derrotas para los rusos en el sur. Estos reveses fueron constantes durante los días siguientes. El 5 de julio empezó con el 4º Ejército Panzer controlando la importantísima zona elevada. Hoth era partidario de moverse, así que inició la siguiente etapa de su plan. Ordenó un cambio en la ruta de avance planeada para que se moviese más por la izquierda. El cambio no fue evidente para Betutin ni para la Stavka, el alto mando soviético, ya que Hoth tomó esa decisión sin consultar con el alto mando y por ello Lucy no pudo saberlo. La artillería alemana en la región sur pudo realizar su ataque. Mientras, la aviación rusa se dirigía a atacar las bases aéreas alemanas, pero su presencia fue detectada y se enviaron aviones a interceptarla. Cuando los cazas alemanes rompieron las formaciones rusas, se produjo una intensa batalla aérea sobre la parte sur. Al final del enfrentamiento, el 4º Luftflotte tenía el control aéreo. Los Panzer avanzaron enseguida. La eliminación de la amenaza aérea rusa y el hecho de que la infantería soviética esperase otro foco de ataque permitió que los tanques alemanes destruyeran las posiciones soviéticas. Los rusos descubrieron que se habían equivocado sobre la disposición de los blindados enemigos y que estaban a punto de recibir un ataque de las fuerzas enemigas alineadas ante ellos. Los alemanes utilizaban una nueva táctica basada en los nuevos tanques pesados, conocida como Panzer Kiel o cuña blindada. Esta estrategia situaba a los Tigers en el vértice, con los Panzer en los bordes exteriores. Los Panzer 4 y 3, menos potentes, se hallaban en el centro de la cuña. Los rusos no estaban preparados para ese avance. Sus defensas infligieron bajas a los alemanes y resistieron en muchas zonas. Pero al acabarse el primer día, parte del 4º Ejército Panzer había avanzado 24 kilómetros. Eso era más de lo que habían conseguido las fuerzas de Model en 8 días. Podría haber sido aún más, pero nuevas órdenes no dejaron tiempo suficiente para retirar las minas. El general Guderian, furioso, vio cómo muchos de sus Tiger eran destruidos por esas minas. Al final del tercer día, los alemanes habían avanzado 32 kilómetros. Esto causó preocupación entre los soviéticos, ya que habían ordenado que el 5º Ejército de Tanques y otras reservas
pasasen del frente Step a la zona de Prokhorovka. El principal sector defensivo de los rusos era Oboyán, a 56 kilómetros al sur de Kursk. Habían situado en esa zona una importante fuerza. Oboyán constituía el flanco izquierdo del plan de ataque de Hoth. La fuerza defensiva en la zona fue evidente para los alemanes, por lo que Hoth decidió cambiar el foco del ataque hacia el este. El río Psel, que fluye entre Oboyán y Prokhorovka, era el objetivo de la división Totenkopf de las SS. La Liebstandarte Adolf Hitler de las SS tomaría el centro y la división Das Reich el flanco derecho. Cuando llegaron a Prokhorovka, los rusos ya habían situado sus reservas. La lucha de los días anteriores se vería ahora ampliamente sobrepasada. El flanco derecho del avance alemán en el sur consistía en el destacamento de Kempf. Marcharían directamente hacia el este, al sur de Belgorod. Entonces cambiarían de dirección y avanzarían hacia el norte para unirse al segundo cuerpo panzer de las SS. El primer obstáculo para Kempf fue el río Donets, que cruzaba Belgorod y pasaba por la ruta planeada. Los hombres de Kempf lucharon bien y al final del primer día habían cruzado el río y establecido una posición de herradura defensiva. Su progreso continuó a pesar de la creciente resistencia rusa. El plan de Hoth preveía un encuentro de sus hombres y los de Kempf alrededor de Prokhorovka, un movimiento que habría supuesto una poderosa posición. El inconveniente fue que el 11 de julio Kempf estaba a 20 kilómetros al sur del objetivo. Todavía tenían mucho terreno que cubrir y existía la posibilidad de no llegar a Prokhorovka. El tramo superior del río Donets también se extendía hacia Prokhorovka, lo que significaba que los hombres de Kempf tendrían que cruzarlo por segunda vez. La misión era difícil, pero eso no evitó que continuasen intentándolo. Mientras la batalla decisiva tenía lugar en Prokhorovka el 12 de julio, Kempf se hallaba a 16 kilómetros del objetivo. No se unieron al segundo cuerpo panzer de las SS hasta tres días después. Era demasiado tarde para participar en la batalla y también para cambiar la decisión de Hitler sobre el nuevo rumbo del enfrentamiento. Prokhorovka. Los dos ejércitos estaban en trayectoria de colisión directa. Los rusos sabían que los blindados se acercaban. Estaban preparados para destruirlos. Pero los alemanes no sabían que existía una gran concentración de tanques frente a ellos. Los rusos habían situado 850 tanques en la zona. Los alemanes tenían 300 tanques que avanzaban directamente hacia la zona, con 230 más a su izquierda. Hoth creía que había causado muchas bajas entre los rusos. Esperaba una victoria rápida y así poder avanzar rápidamente. Los rusos sabían que resistir era vital y trasladaron sus reservas desde Konyiv hasta Prokhorovka. Al amanecer del 12 de julio, habría un enfrentamiento de tanques sin precedentes
que decidiría el resultado de toda la campaña. Antes de la batalla, se iniciaron los acostumbrados ataques aéreos. Los aviones alemanes atacaron las posiciones enemigas. La siguiente etapa fue un ataque de artillería ruso sobre las líneas alemanas. Mientras, los tanques rusos salieron de sus posiciones. Ese movimiento coincidió con el inicio del progreso de los tanques alemanes. Ninguno de los bandos había previsto lo que ocurrió a continuación. Rusos y alemanes chocaron frontalmente. Desde ese momento, el control de la batalla desapareció, creándose una confusión total. Los aviones y la artillería que se habrían unido a la batalla se vieron impotentes. La proximidad entre los tanques y el humo hacían imposible distinguir amigos de enemigos. En lugar de arriesgarse a destruir sus propios tanques, la aviación de ambos bandos dejó que la batalla prosiguiera. Los Tiger y los Panzer no podían utilizar sus cañones de largo alcance con efectividad y descubrieron que los tanques rusos podían penetrar su blindaje a corta distancia. Otra táctica utilizada por los rusos, superiores en número, era ir directamente hacia los tanques alemanes y arrollarlos. Los soviéticos sabían que sus tanques se podían reemplazar, pero para los alemanes cada Tiger perdido era irreemplazable. Mientras los alemanes buscaban desesperadamente una línea para avanzar, la incapacidad de las fuerzas de Kempf para llegar hasta la batalla tenía consecuencias terribles. La lucha continuó durante todo el día sin un resultado decisivo. En algunos momentos, los alemanes parecían romper el frente ruso, pero los soviéticos enviaron refuerzos y consiguieron resistir. Al caer la noche, el campo de batalla quedó en silencio. Ambos estaban exhaustos y aprovecharon al máximo esa tregua forzosa. No perdieron el tiempo y se prepararon para continuar al día siguiente. La batalla ganada. El punto culminante de la ofensiva de Kursk acabó con los éxitos alemanes en el este. La batalla, que duró 12 horas, había atraído y aplastado a las mejores divisiones de Hitler. Tanques y hombres se habían perdido constantemente desde el principio. Y cuando llegaron a Prokhorovka, no pudieron soportar otro duro ataque. Los alemanes habían mantenido un número constante de tanques gracias a los mecánicos. Pero el tamaño de la fuerza enemiga y su falta de reservas impidieron más avances. Los rusos habían perdido más de 400 tanques en la contienda y se hallaban en una posición vulnerable al final de la jornada. Esperaban que los alemanes lanzasen un gran ataque al día siguiente. Durante la noche del 12 de julio, rusos y alemanes recuperaron los vehículos que pudieron y los repararon para volver a utilizarlos. El día 13, los alemanes no continuarían con su avance, ya que recibirían una orden directa del Führer
que cancelaba la ofensiva Ciudadela. La orden sorprendió a von Manstein, que veía que empezaban a aparecer grietas en la defensa rusa. Una de las razones para el aplazamiento de Ciudadela nada tenía que ver con el frente ruso, sino con la reciente invasión aliada de Sicilia el 10 de julio. Hitler, que siempre estaba al tanto de la situación política, veía los peligros que entrañaba esa invasión. Necesitaba tropas de Rusia para enviarlas a esta nueva amenaza. Una de las formaciones que partió fue el segundo cuerpo panzer de las SS. La retirada no fue inmediata y cuando se hizo, solo se desplazaron algunas divisiones. Este movimiento trajo a Hitler lo único que había intentado evitar desde que sus tropas habían cruzado la frontera polaca en 1939. Una guerra en dos frentes. Ahora, la guerra no se libraría según las condiciones de Hitler, sino según las de sus enemigos, más fuertes cada día que pasaba. Ellos decidirían dónde se libraría la siguiente batalla. Eso dejó a Hitler sin capacidad de maniobra para poder enfrentarse a cada nueva amenaza. Tras la batalla. El 13 de julio, los rusos iniciaron ataques al norte de Orel. Para entonces, las fuerzas de Model habían creado su propio saliente, flanqueado a ambos lados por formaciones rusas. Estos ataques preventivos fueron ganando importancia y el 16 de julio se habían convertido en una contraofensiva. Los alemanes no habían preparado la defensa y no podían resistir los ataques soviéticos. Los rusos luchaban en su terreno y con la ventaja de usar tropas frescas de Briansk y de los frentes occidentales. Presionaron al noveno ejército de Model hacia el norte, hasta la línea defensiva de Hagen. A finales de la primera semana de agosto de 1943, Orel volvía a estar en manos rusas. En esa fecha, la contraofensiva de la zona sur ganaba importancia. Recuperaba el terreno perdido a ritmo constante. A finales de agosto, Kharkov sería de los rusos. El avance, aunque constante, no era fácil. Los alemanes se defendieron valientemente, causando muchas bajas. Pero los rusos podían cubrir esas pérdidas y avanzaron implacablemente. Sentían cercana la victoria y veían posible la derrota del enemigo. Uno de los propósitos de la ofensiva Ciudadela era restablecer el frente alemán y liberar tropas para la esperada invasión aliada. A finales de agosto de 1943, el frente se había restablecido. El único problema era que se hizo 160 kilómetros a favor de las tropas de Stalin. Se habían utilizado divisiones de la zona en un intento por solucionar las situaciones en otros puntos del mundo. El frente ruso se había convertido en una acción de resistencia donde cada nueva amenaza debía ser contrarrestada de la mejor manera posible.
El edificio podrido del que Hitler habló en su plan Barbarroja era una fantasía. En realidad era un país fuerte y decidido que engulliría a millones de sus propios soldados en las contiendas que estremecieron la zona desde junio de 1941 hasta mayo de 1945. Batallas que terminaron a las puertas del búnker de Hitler en Berlín. Hitler se lo había jugado todo a una sola carta. La apuesta significaría el fin del Tercer Reich y la división del resto de Europa durante 45 años.